bolsillo. ¿Los perjudicó mucho la figura de Macri en las boletas, digamos? Sí, sí, sin lugar a dudas, y algo que no podemos negar es que la gente ha votado con el bolsillo, que en el país hubo un voto castigo a este gobierno. Nosotros, el gobernador Alfredo Cornejo en su momento lo dijo, que pensaba que Macri no tenía que ser el presidente, que teníamos que hablar de algunos otros planes estratégicos. Lo dijimos también en relación a la provincia de Buenos Aires, que había que desdoblar, como lo hicimos nosotros aquí, porque evidentemente estamos viviendo una crisis importante que la gente la padece, con la cual nosotros tenemos empatía con la gente, sabemos de esto, y también estamos orgullosos de los mendocinos, porque cuando tienen que votar a nivel provincial lo hacen de una manera distinta, diferenciando bien lo que es una elección nacional de una provincial. ¿Qué va a afectar esto a la elección provincial? Mucho más sana, ¿sí? ¿Ustedes reconocen en esta oportunidad de aquí a octubre también que la economía no es sana y de qué manera lo van a trabajar? Bueno, nosotros cuando hablamos de a nivel nacional, obviamente, porque las variables macroeconómicas, la inflación, el dólar, no lo maneja un gobernador, no lo maneja la provincia. Quien diga eso está faltando a la verdad. Sí que por supuesto que aspiramos como mendocinos, como argentinos, a que este país encuentre en definitiva el rumbo de una economía sana, y sea quien sea que lo encuentre, nosotros vamos a estar apoyando ese camino. ¿Apoyaría a que lo va a afectar acá? ¿Eso está diciendo? No estoy diciendo que apoyaría a Alberto Fernández, estamos diciendo que como mendocino, como argentino, tenemos la esperanza de que sea quien sea, esto lo venimos diciendo de hace mucho tiempo, este país se encuentra en definitiva un rumbo hacia una economía sana por el bien de todos nosotros, de todos los argentinos, de todos los mendocinos. Y obviamente, si Alberto Fernández llega a ser el presidente de los argentinos, vamos a estar, y tenemos el honor de ser el gobernador de los mendocinos, vamos a estar trabajando junto a él para encontrar este camino a una economía sana y que la gente está mejor, que es lo único que nos tiene que importar. ¿Este triunfo también beneficia a Abel Fernández Agasti o ustedes en la gobernación están tranquilos para las próximas elecciones? Este triunfo le puede haber beneficiado si era un triunfo como fue en la provincia de Buenos Aires, en Jujuy, en el resto del país. Acá en Mendoza fue distinto, acá hay un empate prácticamente, así que creo que no le beneficia. Y fundamentalmente que al estar desdobladas las elecciones, la gente tiene mucho de conocimiento cuándo se vota una cosa y cuándo se vota otra cosa, así que nosotros confiamos mucho eso en repetir la elección de las PASO. ¿Se perdió en comunas donde estaba gobernando justamente Cambio? Por supuesto que se perdió, sobre todo en las zonas rurales, donde la gente la está pasando muy mal, donde nosotros tenemos empatía con esa gente, sabemos, estamos al lado de ellos, queremos trabajar para que las cosas se cambien y entendemos ese voto porque no la está pasando bien. ¿Pero cómo van a hacer para enfrentar las próximas elecciones provinciales, digamos, y ganar puntos en esto? Las próximas elecciones provinciales, como lo hicimos en las PASO provinciales anteriormente, vamos a plantear la continuidad del gobierno Alfredo Cornejo, este buen gobierno en materia de educación, de salud. La gente no votó si los presos tienen que estar presos o no tienen que estar presos, si tiene que haber corte en la calle o no tiene que haber corte, qué se hace en educación, qué se hace en salud en la provincia de Mendoza. La gente votó porque no le alcanza para comprar y esas son variables económicas, porque no llega a fin de mes. Pero que la gente cuando tenga que evaluar se va a acordar que en el 2015 esta provincia no es la misma que tenemos ahora, donde se pagan los sueldos, donde hay obra pública en todos los lugares, donde los chicos tienen los días de clase, donde van a los hospitales y tienen prestación de servicio, donde estamos entregando casa, como en este momento. Son dos gestiones distintas. Y van a valorar además la buena prestación de los servicios municipales que se hacen en cada uno de los departamentos. ¿Van a sacar tantos puntos como los anteriores en las PASO? ¿Diferencia o porque se hablaba de que la brecha se habría acercado mucho con Anabel Fernández? Son elecciones distintas, ante todo. Como son elecciones distintas, tenemos análisis distintos. Esto ha sido un empate, pero nosotros, bueno, la gente va a ir a votar. Pasa que el arrastre influye de alguna manera. Pero también es que no hay arrastre cuando las elecciones son separadas. Sí, bueno, pero de todas maneras algo pasó. Bueno, casualmente para eso se separan las elecciones, para que la gente vote una cosa o vote otra cosa. Yo siempre le hago a los periodistas la misma pregunta. ¿Alguien conoce a la candidata Uceda? Creo que es el apellido. Yo no la conocía ninguno de ustedes. Ustedes se pueden pensar que empate una elección con el gobernador Alfredo Cornejo. Esas son las consecuencias de cuando las elecciones son en forma conjunta, se distorsionan. Por eso nosotros separamos para que se valore lo que se hace a nivel provincial, lo que se propone de lo nacional, que es bien distinto. Bien, muchas gracias. Bueno, escuchábamos ahí entonces al Rodolfo Suárez, que estuvo en la inauguración. No sé si podemos mostrar algo de este lugar, de la entrega de estas viviendas, que son 24 viviendas aquí en la ciudad de Mendoza. Si podrán ver, son cuatro pisos. Y en este lugar lo que se hizo fue entregar a las familias estas 24 viviendas en este plan que se llama Programa Nacional de Vivienda.